Bueno, Hugo, imagino una pretemporada más que exigente también. Bueno, como toda pretemporada, ¿usted cómo la vio, cómo la sintió? Sí, fue distinta porque, bueno, comparándola con la otra que tuvimos la posibilidad de salir afuera, esta la hicimos todo acá en el estadio y, bueno, positiva porque, bueno, el profe quedó muy conforme, los jugadores también, nosotros como técnico también los vimos bien y, bueno, ya listo para empezar mañana. El otro día escuché a un periodista que decía que siempre es recomendable a la hora de jugar los amistosos, digo, ¿no? Empezar contra un rival de menor categoría y terminarlo contra uno de mayor envergadura, es decir, ir creciendo de forma paulatina. ¿Usted está de acuerdo con este Sí, comentario? con Carlos se analizó mucho eso, porque, digamos, para construir y redondear la idea de juego que nosotros pretendemos era sumar partidos. De hecho, bueno, se hicieron 6 partidos en donde empezamos de menor a mayor y con un saldo positivo en lo que nos quedó como idea de trabajo. Y el plantel también sintió, imagino, el tema de la pretemporada, la exigencia física, pero siempre al pie de la letra, imagino, ¿no? Sí, no, no, el profe llevó muy bien los tiempos, las pausas, es decir, todo estuvo bien, bien ordenado, por eso de hecho los jugadores, digamos, tuvimos una sola, con un desgarro solo de Basualdo por contusión, cuando jugamos con Godoy Cruz, que fue la única lesión grave, digamos, que tuvimos. Las demás fueron esguince, digamos, en su totalidad el plantel está bien. Y ya mañana de nuevo se renueva el campeonato y bueno, claro está, se renueva la ilusión de volver al Nacional. Sí, obviamente, sí, ya arrancamos el 3 de enero con esa ilusión. Mañana es la primer puesta, digamos, en escena, llegamos bien, estamos convencidos de lo que estamos haciendo y el grupo se lo ve bien. El tema de los refuerzos. Bien, conforme, estamos, digamos, muy ilusionados dentro de lo que se vio en la pretemporada y los partidos amistosos, tanto Tomás Charle como Javier Ferreira. Se adaptaron bien al grupo y bueno, estamos expectantes a ver cómo se va a desarrollar eso. ¿Está confirmado el 11 para mañana? Sí, ya está ¿Se confirmado. puede pasar? Sí, Centeno, Sansotre, Junque, Charles, Bruquet, Lillo, Esparapani, Ramírez, Arce, Bonfiglie y Castaño. Se viene la línea de tres, que bueno, se venía practicando también, era lo que hablábamos antes de entrar. Sí, la línea de tres a nosotros nos dio mucho resultado. Obviamente que hoy estamos convencidos que tenemos los jugadores para hacerlo, así que vamos a arrancar con eso. Pero bueno, esto es fútbol y esperemos que se trate de mantener esto, ¿no es cierto? El banco. El banco todavía no lo sacamos bien, pero bueno, la idea es que vaya Vélez, un chico que arranca, que viene de inferiores, Arrechea, Iañero, Pacheco, Mendoza, Coria y bueno, nos falta uno que lo tenemos que decir. ¿Cómo está Yeniero? Después de la lesión, estuvo medio relegado al final de la temporada pasada. ¿Cómo está ahora? Sí, Iañero, en esta pretemporada, bueno, se puso acorde a lo que nosotros teníamos como expectativa y lo vemos muy bien. Muchas gracias, Hugo. Muchos éxitos. Bueno, Charles, ¿te tocó llegar a un club como Almagro? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo te sentiste vos? Yo la verdad me siento muy bien, más que nada por el recibimiento de los chicos, hay un grupo bárbaro y con mucha expectativa para tratar de repetir lo que el equipo consiguió el año pasado con la mayoría de los jugadores que estuvo el año pasado con el mismo técnico y la verdad contento con este proyecto. Y bueno, sos un jugador bueno, defensor, justamente una línea que Almagro ha tenido muchos problemas, lo que fue la primera rueda de campeonato pasado. ¿En qué puedes ayudar vos a esa línea justamente del tricolor? Y yo más que nada con mi experiencia, con los partidos que jugué, tratar de ayudar a los chicos, traer muy buenos jugadores como Junque, Sansotre, Llanero, hay muchos buenos defensores. Entonces, si me toca jugar, tratar de ayudarlo en todo lo que pueda. ¿Me contás tu trayectoria? Bueno, sé que debutaste en Independiente de muy chico y después. Bueno, debuté en Independiente, jugué en el Instituto de Córdoba, estuve en Uruguay, en Racing Montevideo y los últimos 4 años estuve en México. ¿Cómo es la vida en México? Linda, linda, la verdad es muy tranquila, distinta a lo que estamos acostumbrados nosotros. Tiene gente con distintas costumbres, distintas comidas, pero la verdad, muy buena experiencia. Y ya mañana te toca debutar contra Colegiales. Bueno, ¿cómo te imaginas el partido? ¿Cómo crees que se va a llevar a cabo? Y yo creo que va a ser un partido trabado, y mucho roce. Bueno, nosotros tratando de jugar, de hacer nuestro juego, de tendencia de balón, de tratar de jugar buen fútbol.
y bueno, tratar de sacar una victoria. Y desde que estás en el club, hará un poquito menos de un mes aproximadamente, ¿para qué está Almagro? De Almagro, creo que con el pasado de los partidos, creo que va a ir mostrando el fútbol que quiere, agarrando confianza, agarrando un poco de todo, lo que necesita, ritmo, y creo que ahí ya vamos a ver para qué está. Yo creo que hay un excelente grupo, un excelente cuerpo técnico que podemos aspirar a grandes cosas. Charles, la última. Yo sé perfectamente que bueno, que primero está el partido de colegiales, no te quiero apresurar un partido, pero ya el miércoles contra Comunicaciones, y de alguna forma un jugador profesional mira de refilón el saber que dentro de poquitos días, un poquito menos de una semana, ya se va a estar jugando ante su público en casa. Sí, entre todo más que nada, porque no querés estar en deuda con el público, tratar de ganar, pero bueno, lo importante es empezar ganando el primer partido de visitante para estar tranquilo y recibir a la Comunicación. Muchas gracias, Charles, muy amable.